No sé. No sé si es plata, pero es de madera forrado con metal, pero no sé qué metal. Bueno, hoy tenía ganas de hablar de la armonía. Yo tengo un libro de armonía que se llama Armonía Aplicada, que es un libro puramente práctico, enfocado hacia la música popular. De hecho, el ejemplo que tiene a lo largo de todo el libro, o de una gran parte de él, es una melodía de una zamba, que en verdad es como genérica, podría ser la melodía de muchas zambas que tienen esa misma armonía, ¿viste? A ver, si vos decís, no sé, Eulogia tapia la poma, al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Esa es una, ¿no? Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer como el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer como el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Esto es como el feliz cumpleaños y el payaso Plim Plim, ¿viste? Uno de momento que te das cuenta que son muy similares. No, me refiero a que hay una gestualidad formal, digamos, en las composiciones, que en ciertos casos es analogable. Entonces, el libro tiene una melodía así de una zamba como genérica que podría, en donde los recursos, una vez que vos los incorporás, los podés aplicar a cualquier tema, digamos, una vez comprendido el recurso, ¿no? Ahora bien, lo que yo digo en una especie de prólogo que tiene el libro es que no es un tratado de armonía. Es sencillamente un método práctico de recursos sobre armonía tonal. Es muy específico, ¿viste? Porque hablar de armonía es una palabra muy grande. Nosotros, en música popular, en general, cuando se habla de armonía, se va, ¡ah, qué acorde! A ver qué acorde difícil, y esto, el otro. Pasame ese acorde. Es como que el que tiene el gran secreto es el que sabe más acordes raros, ¿no? Y perdemos conciencia de qué significa la armonía y qué es y cómo se desarrolló. Digo, a veces nos parece lo mismo que te decía la otra vez. A veces pareciera que la armonía lo hubiera inventado Chicorea, ¿viste? Y resulta que hay muchos años de historia que es en donde esa parte de la música se fue desarrollando. Y te diría que antes que existan todas las músicas que nosotros nos gusta escuchar y tocar, eso, antes del año 1900, ya estaba todo hecho en la armonía. Es verdad. Sí, a mí a veces cuando vienen los estudiantes con inquietudes acerca de eso, se da por sentado que la armonía es algo que nació un día, que lo inventó alguien, y después todos los demás. Hubo alguien que lo puso en los libros de esos toco y canto, y listo. Se tiene una idea de un circuito demasiado corto de esa parte de la música, ¿viste? Que bueno, es parte de la historia misma de la música, ¿no? Y en muchos casos no se tiene en cuenta que esa parte de la música fue hiper recontra desarrollada en la música que hoy nosotros conocemos como música académica, que existía mucho antes que exista Gardel, qué sé yo, por decirte un nombre. Investigando un poco, vos te das cuenta que la polifonía empieza por la Edad Media, por ahí, ¿viste? Siglos 9, 10, empiezan a cantar a dos voces. Primero, ¿viste? En cuartas paralelas, mirá. Dos voces en cuartas paralelas. Claro. Y después una octavada. Claro. De haber sacado George Benson Pero vos escuchás música de esa época o ves análisis, así que ahí en YouTube los invito a investigar porque está buenísimo. Hoy por hoy que tenemos tanta información a la disposición, está bueno seleccionarla y ir haciendo como pequeños hilos de desarrollo histórico, ¿viste?
Acá, mirá, yo tengo un ejemplo para mostrarles sobre esto de... Bueno, ahí vos ves que después de esto de las cuartas paralelas, que ellos vienen invenciones como a dos voces, ¿viste? Ahí es donde empieza el contrapunto. En la Edad Media, en el Renacimiento. Totalmente, totalmente. Mirá, acá hay un ejemplo que le llamaban órgano. Ahí se escuchan, ve las cuartas paralelas. Los comienzos de la polifonía. La música pasó. Bueno, ¿eh? Soy de la puta. Era toda música religiosa, ¿viste? Música con mucho contenido. Más allá de que bueno, sea creyente o no, digo, es música con mucho contenido, ¿no? Y digo, si vos querés agarrar la guitarra y decir, bueno, a ver, ¿qué acorde le pondría yo a esta cancioncita? Ni en pedo, porque no. Pero digo, cuando empieza a salir de ahí, ya empieza a tomar una vida cada voz, que empiezan a ser como melodías en simultáneo, pero melodías que todas tenían el mismo peso. Entonces, no es una canción, no es lo que nosotros conocemos como canción, ¿viste? Pues, bueno, agarro, la toco el canto y me toco una de Sui Generis, que tiene re, sol, do, la. No estaba compuesta con esos cánones formales, ¿sí? Porque no existía la armonía todavía. Claro, no existía el concepto de armonía, ni el concepto de acorde. Porque, ¿qué es el concepto de acorde? Es un racimo de notas que conforman una unidad de sensación, separada de la melodía, que puede estar separada de la melodía. ¿Cuándo empieza eso? Bueno, más o menos en el clasicismo, más o menos. Una cosa son, viste, en Renacimiento, Edad Media, a lo sumo son melodías que ocurren en simultáneo, pero es todo un entramado, porque vos agarrás cada una de esas melodías y es una linda melodía para cantar. No es, viste, que el bajo iba re, sol, do, fa, si. No, cada uno cantaba una melodía bien, bien llevable, digamos, bien cantable, ¿viste? En el barroco, cuando empieza el bajo continuo, es donde. Bueno, pará, no, perdón, digo yo, en el Renacimiento ya empiezan a aparecer, vos empezás a escuchar ponerle Palestrina o esas músicas, y en donde ya hay momentos de vos decir, ah, esto yo le podría poner un acorde. O sea, esto me suena que le entraría a poner ahí un acorde, ¿viste? Como que empieza a aparecer momentos, vislumbres de funcionalidad, ¿me entendés? A ver esto. Claro, y ya hay momentos donde vos decís, bueno, acá entraría un acorde mayor, acá, ¿no? Exactamente. Ya en el barroco, con el bajo continuo, empieza a estar más definido eso. Escuchemos un poquito esto. Esto lo podría seguir con la guitarra. Bueno,
etcétera. Yo ahí ya lo pude seguir con la guitarra y eran acordes que nosotros conocemos, ¿viste? Primera inversión, alguna segunda inversión, pero eran todos ya en un código que nosotros ya podemos comprender, digamos, a partir de los elementos que nosotros manejamos en la música popular, ¿no? Acá ya tenés un trabajo de contrapunto, sobre todo entre la melodía y los bajos. Y después hay una zona como intermedia, ¿viste? Eso se nota en el trabajo de la texturación, digamos, de la orquestación. Ya se define bien una melodía principal, los bajos que van en contrapunto con esa melodía y una zona intermedia, digamos. Igual que acá. Mirá, este también es un clásico. Otro de bajo continuo. Bajo. Etcétera. Sí, ahí ya empieza a ver esas cositas, un back 7, ¿ves? Con la séptima en el bajo ya. Empieza a ver. Y en ese momento calculo que sí. Pero bueno, digo, esto, a partir del bajo continuo del barroco, ahí ya tenemos un código que nos es más familiar con respecto a la música actual popular, estoy hablando, ¿no? En cambio, ¿viste? Lo del órgano, lo de Palestrina, todo eso es más que decir, bueno, ¿qué acorde iría acá? No sé. Claro. Y bueno, yo decía después, estoy haciendo como un muy abuelo de pájaro, como para llegar al elemento que vamos a trabajar en mi libro, que mi libro es un método así como, si te dijera, de bolsillo, ¿viste? Una cosa así, ultra práctica. Mi idea en la charla era decir, bueno, ese método de bolsillo tiene todo esto por detrás, digamos. Todo un desarrollo histórico. Ah, claro, que no es caprichoso, digamos. Bueno, ahí ya llegamos al clasicismo, en donde está bien definida ahí la melodía y el acompañamiento, ¿viste? Sí, por ahí sí, Mozart, de 1750. Viajamos rápido hoy, ¿eh? Escucha esto. Eso ya lo podíamos. El gatito quiere decir, ¿no? ¿O no? Puede ser, claro. Puede ser. Claro, exactamente. Bueno,
eso sigue teniendo un desarrollo y, espérate, vamos a buscar acá otro ejemplo, hasta que llegás a cosas como esta que sin modular tienen un desarrollo en cuanto a la parte del acompañamiento. Porque hay una melodía principal y un acompañamiento, pero en la parte del acompañamiento pasan cosas, ¿viste? No, todavía no. Mira, vamos a hacer este primero. Chopin. Estoy mostrando los acordes como para que vean cómo viene la trama. Quiere seguir. Hay acordes de séptima, mire. Sub cuatro. Dominante con la quinta aumentada en la melodía. Sus cuatro con la quinta en el bajo, ¿no? En segunda inversión. Y este. Y este. Decime vos si la música popular no ha tomado del romanticismo. Ah, insensatez, que usted ve con la oh. La tempranera, niña primera, amanecida. Bueno, ahí. Digo, la armonía que a nosotros nos gusta, ¿viste? Los lados por donde el músico popular tiende más a buscar auditivamente el desarrollo, va por acá, del romanticismo en adelante. ¿Entendés? Pues bueno, por ahí, ¿viste? El barroco tal vez es más triádico y más. Podríamos decir que la música popular, entre los años 1910, por ahí, 1930, andaba por el lado del barroco. Luego, hacia los años 40, más emparentado con esto, con el romanticismo. Y después, los 50 en adelante, el impresionismo, etcétera, etcétera. No, me refiero a la música popular, cómo fue tomando de cada uno de estos periodos. Claro, siempre, sí. Sí, cómo fue tomando de cada uno de estos periodos, ¿no? No sé, si vos escuchás. Bueno, ahí tenés funciones bien claras, muchas de esas triádicas, viste, como
digamos, un desarrollo cercano a lo que podríamos haber encontrado en Albinoni o en Bach. Claro, fue exactamente, fue pasando por todos los periodos que antes duraban 50 o 100 años en 10. Vos fijate, en los años 50 ya el cool jazz o el hard bop o mismo el bossa nova, ya podríamos considerarlo más cercano al romanticismo, viste que veíamos una similitud entre el... etcétera, ¿no? Claro, aproximadamente. Sí, las primeras grabaciones que hay de jazz son de 1920, que se hicieron en Chicago, pero en realidad existía desde 1900 más o menos. Ese primer periodo que está emparentado con lo que se conoce como Dixieland y el estilo Chicago. Uno más emparentado a la raza negra y otro más a la raza blanca, pero la misma música, ¿viste? Que se tocaba de forma como contrapuntística, inclusive. Mirá qué similitud. ¿Por qué? Porque había una melodía principal, pero sin embargo, una melodía principal llevada por la trompeta, pero sin embargo el clarinete y el trombón iban improvisando también líneas melódicas. No eran funciones de acompañamiento. Eso es interesante de ver en cuanto a similitud, ¿viste? En ese aspecto, podríamos decir que tiene un cierto parentesco con el barroco de Dixieland. A ver si escuchamos algo de eso. A ver si sale algo de lo que yo estoy diciendo. En la música de Dixieland, ¿viste? Hay tres instrumentos melódicos y instrumentos de base, ¿viste? Batería o lo que o una batería muy, como se dice, muy precaria en ese momento, tal vez un tambor y un bombo nada más. Banjo y piano, banjo o piano y tuba, en principio, porque no, todavía no había contrabajo, ¿viste? Entonces, van como improvisando los tres, pero cada uno en un rol con respecto a la melodía principal, pero son tres melodías. El clarinete más saltarín, más floreador, como si fuera un perrito saltarín que va corriendo alrededor de la melodía principal. El trombón va improvisando también, pero más sosteniendo, con menos notas, pero también con un ritmo. Y la melodía lleva la trompeta lleva la melodía principal. Ahí tenés algo que podríamos analogar al barroco, ¿no? Donde había melodías independientes, ¿no? Y después del romanticismo, ya en el impresionismo, ahí es donde se empieza, a mi juicio, ¿no? Como a diluir la funcionalidad de la tonalidad. Lo digo en el sentido que cuando vos escuchás el aria para la cuerda de sol, se escuchan claramente las funciones. Sexto grado, cuarto. Quinto, quinto, la segunda del la... Supuestamente sí, porque viste que la armonía cuatro voces se estudia analizando los 365 corales de Bach. Había ya conciencia de funcionalidad, o al menos se puede analizar de esa manera, ¿no? Como que ya en la composición estaba pensado de las funciones armónicas, siete funciones armónicas, ¿está bien? Y bueno, pues inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuando aparece el impresionismo, como para no... Si yo calculo que los tipos sentían que ya había... La tonalidad estaba como en cierto punto agotada en cuanto a recursos técnicos, digo yo, ¿no? Ya la modulación, el hiperdesarrollo de un centro tonal, la modulación, etcétera, etcétera, y empezaron a buscar por otro lado y encontraron estos momentos en donde cada acorde es un centro en sí mismo. Eso es fantástico, porque tiene una atmósfera que no es secuencial, ¿viste? Creo que yo he encontrado un ejemplo acá muy piola para mostrarles. Hay una lógica, yo digo esto, ¿no? Bueno, escuchá, mirá.
fíjate que podríamos analogar la tonalidad, que es secuencial, a si agarráramos un film, una película, la sacáramos del rollo y la viéramos a través de la luz, ¿no? Así, fuéramos pasando así los cuadros. Claro, entonces vos ves en un cuadro un tipo con una guitarra caminando por una vereda, ¿no? En el siguiente cuadro ve que el tipo toca el timbre. En el siguiente cuadro ve que alguien le abre la puerta. En el siguiente cuadro ve que el tipo entra. En el siguiente cuadro ve que se agacha. Y vos decís, en el siguiente cuadro va a abrir el estuche. ¿Por qué? Hay una lógica en esa secuencia. ¿Me explico? Los siete cuadros que yo describí hacen que vos sospeches qué va a pasar en el ocho, en el siguiente cuadro, o que por lo menos que esperes algo. Después, si eso pasa o no pasa, es una cosita aparte. Pero vos estás esperando que pase eso. Digo, cuando vos escuchás. Ahí abrió el estuche la ida. Claro. Todo va generando esa tensión hacia, ¿no? Ese centro, ¿no? Que podría ser. Claro. Claro, por eso cada acorde tiene una función, ¿no? Que está emparentada a algún grado de tensionalidad o distensionalidad. Tiene como dos puntos máximos, ¿no? La máxima distensión y la máxima tensión. Todos los demás acordes, que son siete, se agrupan en alguno de esos dos escalones o uno intermedio que sería el subdominante, ¿no? Como que no es ni una cosa ni la otra. No es ni la distensión ni la máxima tensión. Eso es tonalidad. Tiene muchos niveles de complejidad que podemos después enumerarlos, pero en virtud de lo que yo venía explicando recién, quería que escuchemos esto, en donde ya eso se empieza a diluir un poquito. A ver, esto era uno, ¿no? Yo tenía muy preparado todo acá y después se me apagó la máquina y. Bueno, mira esto. Fa sostenido menor. Menor 9. Mi menor 9. Re menor 9. Mi menor 9, re menor 9. Volvió, fa sostenido menor 9. Acá cada acorde es una unidad de sensación y centro en sí mismo. No necesita tener. Claro, eso. No necesita tener una relación con el que lo antecede, con el que lo precede, ¿viste? Y se percibe de esa manera. Un rato ahí. Mil y una maneras de hacerlo. Dado que, vuelvo a repetir, cada acorde es un centro en sí mismo. Creo que todo depende del ritmo armónico ahí, ¿viste? Viste que cada acorde dura mucho, entonces el oído se asienta ahí. Esto como hasta que se convierte en una zona de confort, ¿viste? No hay mayores conflictos. Luego cambia y listo, hasta que el oído se acostumbre otra vez. Y acá estamos ahora. ¿Entendés? Es como un derrotero que no se dirige a ningún lugar en especial. Pero el lugar que está cómodo. Capaz. Capaz.
Bueno, y vos fíjate que acá ya aparece, viste que cuando escuchamos en el barroco, en el clasicismo, en general las melodías descansan en lo vertebral, por ahí más en la cuestión más triádica, ¿no? En alguna nota de la tríada. Rara vez descansan en la séptima, ponele. En los estilos posteriores ya sí hay momentos, viste que en Chopin había momentos que pasaban estas cosas. Aparecía la novena casi formando parte del acorde, ¿viste? Casi que se, ¿viste? Casi que se siente un acorde así, ¿no? Lo acá. Bueno, en este caso ya forman parte del acorde, ¿viste? Mientras que antes eran como apoyaturas melódicas, en el impresionismo empiezan a formar parte del acorde directamente. O sea, a veces la melodía está en una nota triádica y ya la armonía contiene las extensiones o tensiones inclusive. Tengo un ejemplo en donde la melodía ya directamente tiene tensiones, no solo extensiones del acorde. Espera que ya lo encuentro. Mirá, esto empieza en un acorde menor, ¿no? Escuchá ese anclaje. Descansa en la quinta bemol la melodía, ¿viste? Bueno, ya empiezan a aparecer no solo extensiones, sino tensiones en los acordes del impresionismo. Y empieza a ser medio intermitente esto de centro con desarrollo o ningún centro, o sea, como una especie de anarquismo funcional, ¿viste? Que después la música popular toma mucho de eso. Bueno, después ya viene el atonalismo directamente, donde se busca intencionalmente. No, no, el tipo iba buscando y aparecían cosas. Claro. Bueno, mirá, en el caso de el serialismo y el dodecafonismo sí es intencional, porque hay una metodología de composición, unas reglas de composición, justamente para evitar que el oído asocie algún centro. En el serialismo, una de esas normas es que no aparezca ninguna nota repetida hasta que, o sea, que no suene ninguna nota repetida hasta que no aparezcan las 12. Por lo tanto, el oído no va a asociar ninguna nota como centro. ¿Entendés? Entonces ya es intencional, directamente es una metodología que apunta a romper con la tonalidad. Y tiene su desarrollo, tremendos compositores, ¿no? Schoenberg, etcétera, todos sus discípulos, ¿no? Bueno, inclusive la música popular llegó a beber también de esas fuentes. Cuando escuchás a Cecil Taylor y todos esos músicos de los años 60, lo que se empezó a llamar en ese momento free jazz, era justamente eso. O sea, buscar las líneas de expresión por otro lado, que no fuera variaciones sobre una canción tonal. Recomiendo mucho Ornette Coleman, Cecil Taylor, los músicos que empezaron ahí. Bueno, Charlie Haden estaba muy joven, estaba entreverado con todos esos monstruos. Que bueno, cuando escuchas esa música te das cuenta que los conceptos son otros. Y vaya a saber, ¿no? Vaya a saber, yo la verdad que no desconozco cuáles serán los motores. Pero supongo que cuando las búsquedas son auténticas, es como que es una rueda que va girando, ¿viste? Y sigue girando.
es algo activo, está todo el tiempo. Y es más, se van dando combinaciones de distintos elementos que pueden como condimentar los periodos. De hecho, nosotros en la música popular utilizamos elementos de esos periodos de que van de entre el 1700 más o menos hasta el 1900, pero con otras rítmicas, o sea, como que lo cocinamos distinto, digamos. Usamos la misma carne, pero la cocinamos distinto. Sí, lo que quería en la charla esta era más que nada aclarar que no es que este libro dice, bueno, esto es armonía popular, ¿entendés? O acá están las. No, esto es una consecuencia de un devenir histórico, que es más o menos, abuelo de pájaro, lo que venimos escuchando y charlando hasta ahora. Como que nos salió de la nada, digamos, la armonía que utilizamos en la música popular. Bueno, el libro empieza. Yo lo tengo acá. Voy a ir tocando un poquito lo del libro. Empieza planteando una armonía bien básica que tiene. El tema es así, lo divido en acordes estables por un lado, esos para mí son, como dice Joe Pass, los acordes estables son mayores y menores, que pueden ser max 7 o sexta, lo que sea, o menor 7, o sea, menor tríada, menor 7, eso van por un lado, eso está como en el mismo nivel de desarrollo, digamos, son los acordes que no contienen grandes tensiones. Y por otro lado, los dominantes. Lo que hacemos es dividirlo en esos dos grandes grupos, en principio. Acordes estables o acordes dominantes. Entonces, lo primero que plantea el libro es tocar los acordes estables como tríada y los dominantes con séptima. Cielo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío, si pudiera crecer. Desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Bien. Por ejemplo, exacto. Estas ambas, sí, claro, sacarle el sol menor, por ejemplo, ponerle directamente 2-7, sacarle el mi semidisminuido, poner directamente la 7. ¿Sí? Bueno, en el punto 2, lo que hago es ponerle séptima también a los acordes estables, no solo a los dominantes. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer como el agua al laurel, río. Hasta ahí es más o menos lo que uno suele escuchar en las películas, ¿no? Hasta ahí esos eran todos acordes tétrada, digamos, todos acordes de cuatro notas, fundamental, tercera, quinta y séptima. Bueno, exacto. No hay reemplazo ni nada, es eso. Bueno, la funcionalidad de la armonía esta es primero, dominante del segundo, quinto, primero. Segundo, quinto del cuarto. Quinto, primero. Segundo, quinto del segundo. Quinto, primero. Fíjate que a propósito hay un segundo, quinto de mayor y también hay un segundo, quinto de primero de menor. Hay un segundo, quinto de menor también. Para que todos los recursos pasen por esas secuencias que son tan comunes en la armonía tonal, ¿no? Bueno, en el siguiente punto lo que hago es agregarle la novena a los acordes dominantes. Pero ahí sí ya hay que ir un poquito a los libros de teoría, porque no le va cualquier novena a cualquier dominante. Vos fíjate que en un ciclo de quintas, hablemos de la blanca del piano siempre para que sea más fácil de entender. Este sería el ciclo de quinta, ¿no? Do mayor, fa mayor, si, quinta disminuida, mi menor, la menor, re menor, sol 7, do. En ese círculo de quintas,
Si vos ponés los dominantes secundarios posibles, te va a quedar que tenés tres acordes dominantes de tríadas mayores y tres acordes dominantes de tríadas menores. ¿Por qué digo esto? Sol 7 es dominante del primer grado, dominante de Do mayor. Do 7 es dominante del cuarto, que es una tríada mayor. Y Re 7 es dominante del quinto, que es una tríada mayor. ¿Está bien? Estos son dominantes de tríadas mayores. Yo digo esto. Ponele que vos quieras componer, que vos no sepas nada ni de improvisación, ni de escala, ni de nada. Que vos quieras componer una melodía que tenga Do mayor y que después tenga Do 7 y Fa. Y después tenga Sol 7 y Do. ¿No? Bueno, en el Do mayor vas a ir buscando por acá seguramente. Ahora en el 2-7, realmente vas a cantar si bemol, porque está en el acorde si bemol. Bueno, eso hace que la escala que lleva ese acorde sea el modo mixolidio, es decir, el modo del quinto grado de la escala de Fa. ¿Está bien? Exactamente, se le baja la séptima y se convierte en el mixolidio de la escala de Fa mayor. Claro, sí, le baja la séptima y ya se convierte en el cuarto. Luego, el segundo grado se convierte en esto. Entonces, cuando vos cantes una melodía, quieras buscar una melodía ahí, te va a sonar por acá. El resultado es el mismo, es mixolidio, porque si al dórico vos le subís la tercera, se convierte en mixolidio. Da el mismo resultado, mixolidio. Y por supuesto, el 7, que es el quinto grado de la tonalidad, lleva al modo mixolidio. Entonces digo esto: si a cualquiera de esos tres acordes yo le quiero agregar la novena que le agregue la tengo que sacar del modo mixolidio. Porque esa es la escala que llevan esos acordes. Cuando son dominantes de tríadas mayores, lo más básico estoy hablando, ¿no? Cuando son dominantes de tríadas mayores, si vos le agregás una novena y querés que suene bien amigo, que nadie te mire raro, novena mayor. Entonces, ponele, no sé. Ya nunca te de que en la arena me escribía, el viento lo fue borrando, estoy más solo ahora mira. Herida la de tu boca, que lástima sin dolor, no tengo miedo al invierno, con su recuerdo lleno de sol, no tengo miedo al invierno, con tu recuerdo lleno de sol. Ahí estuvieron los tres acordes, tuvo el quinto grado, entonces a ese le agregué la natural, la novena mayor. A Do 7 le agregué Re natural, la novena mayor. Y a Re 7 le agregué Mi natural, la novena mayor. Esto requiere que antes de realizar el ejercicio uno tenga bien analizada la armonía funcionalmente, sobre la armonía sobre la cual vas a aplicar estos recursos, ¿no? Es decir, por eso digo, no podemos ignorar toda la otra parte. Hay ciertas reglas mnemotécnicas que podemos utilizar como cuestiones prácticas, pero conviene saber todo lo otro. No digo que tengan analizado los 365 corales de Bach, pero sí tener por lo menos nociones teóricas, a eso me refiero. Bueno, y en el mismo círculo de quintas, siempre estamos en las blancas del piano, tenemos este, Mi 7, que es el dominante de la menor. Ya. Si fuera el quinto grado natural, sería este, ¿no es cierto? El quinto grado de la menor natural. Cielo arriba. Ese, si fuera el quinto grado natural, que llevaría esta escala, ¿no? Ese se llama modo frigio.
Ahora, como el acorde es este, en vez de sol natural, tengo que tocar sol sostenido. Entonces va a resultar un modo frigio, pero con la tercera mayor. Frigio con la tercera mayor. Se lo conoce como frigio dominante también. Que, pará, no desesperes. Es la escala de la menor armónica, pero de mi a mi. De la menor armónica, esta. Pero de mi a mi. Exactamente. Es el quinto modo de la escala menor armónica. Se llama frigio dominante. Sí, yo soy intento ser lo más práctico posible. ¿Por qué digo esto? Porque en general este elemento melódico aparece justamente en ese acorde, en el Mi 7. Entonces, si vos lo entendés como escala menor armónica, vas a hacer hincapié en el La y justamente el La no está en el acorde. En cambio, de esta manera. Sí, no, en realidad el flamenco es bastante, es más complejo todavía. Este sería como uno de los elementos que aparece a veces en el flamenco, pero aparecen muchos más. Es muy complejo. Sí, pero así, si tuviéramos que buscar uno de los modos que tiene parentesco con el flamenco, sí sería este. Bueno, bien. Ahora bien, este quinto del sexto, ¿no? Quinto del sexto, ¿no? Ahí tenés, quinto del sexto, dominante del sexto. Bien. Después tenés este, dominante del tercero. Con respecto a las blancas del piano, este tiene dos notas que no están en las blancas del piano, el fa sostenido y el re sostenido. Ya con el fa sostenido estaríamos en la escala de mi menor natural. Con el re sostenido estamos en la escala de mi menor armónica. ¿Está bien? Bueno, pero desde sí, desde el quinto grado, es lo mismo que hoy. Es el quinto modo de la escala menor armónica de mi esta vez. Estas dos son menor armónica en la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Ponele. Si yo tuviera el corazón. Ahí lo tenemos. Uno, la tonalidad de do mayor siempre, ¿no? Entonces ahí apareció el quinto del tercero. Ahora fíjate vos, en el anterior, en el Mi 7 y en este, la escala era esta, ¿no es cierto? Para Mi 7. Mirá la segunda. En menor. O sea que si hablo de la novena, es novena menor. No es novena mayor como en los otros. Exactamente. En el cifrado se llama novena bemol. Entonces, si voy a utilizar si la función es dominante del sexto y le quiero agregar la novena más básica, debería agregarle la novena menor. Ponele. No quisiera olvidarte, no es imposible, mi vida, mi vida. Mi imagen me persigue, mi vida, mi vida, mi vida.
Y cuando pensativo los ojos no estoy, y cuando pensativo yo solo estoy.